Amaterasu. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos aquí a este nuevo video. Les traigo un nuevo gameplay de Plantas vs. Zombies. Y bueno, pues esto no es un gameplay, esta vez no es un gameplay. Es el tráiler acerca del nuevo DLC de variedad de jardines que va a tener Plantas vs. Zombies para el día de mañana. Así es, gente, vamos a tener un nuevo DLC. Lo cual, bueno, viene bastante bien. Digo, el juego no lleva ni un mes que salió. Y bueno, ya tenemos aquí un DLC para el día de mañana. Lo cual, pues la verdad es que me encanta, ¿ok? Tenemos aquí algo muy impresionante. Nos van a dar un mapa nuevo, un nuevo tipo de juego que se llama Bomba de Gnomo, este mapa que se llama Chomptown, y 24 nuevas habilidades, una para cada uno de nuestros personajes en cada tipo, ok. En este caso, bueno, la verdad es que me encanta, gente, porque lo que están mostrando es una implementación de un modo de juego por objetivos, ahora sí que un poquito más competitivo que lo que viene siendo Jardines y Cementerios, porque tiende mucho a campear. Esto vendría a ser algo así como una combinación de Sabotaje, de Call of Duty, para los que lo han jugado Sabotaje, en el cual, bueno, hay un punto, hay un mapa y todos tienen que plantar una bomba, pues ahora sí que en este lugar, ¿no? Podría ser una combinación de demolición y lo que viene siendo Sabotaje. Bueno, aquí el chiste del tipo de juego es colocar las tres bombas en los tres lugares contrarios del enemigo. Y bueno, digamos que en este caso chingarse, ¿no? Chingarse sus lugares para esto. Y bueno, las nuevas habilidades, ¿no? Tenemos nuevas habilidades aquí que son habilidades, pues digamos, un poquito más avanzadas, más poderosas, pero que, bueno, por lo mismo van a ser un poquito más difíciles de controlar. Vimos ahí, por ejemplo, el rayo verde del girasol, y que, bueno, ahora el soldado lanza tres misiles en lugar de uno, ¿no? Supongo que va a ser un poquito más difícil de controlar. Y bueno, han mencionado que estas habilidades van a tardar más en recargar. Digo, estaría muy, muy OP el hecho de que trajeras estas habilidades y no pasara nada, ¿no? La verdad es que yo creo que este tipo de habilidades van a venir bien para ciertos personajes, lo cual le va a dar un sentido un poquito más competitivo al juego, de manera que, bueno, vamos a tener que estar pensando un poquito más qué vamos a escoger. Yo digo que, por ejemplo, este tipo de habilidades vienen bien en el caso de lo que viene siendo el girasol, por ejemplo, para estar apoyando a sus compañeros. El hecho de poderlos curar un poquito más rápido va a ser un poco mejor. Ahora, esto ya es un gameplay bugueado, de un mapa bugueado que me tocó hace poquito, nada más para que vieran qué tan pro está el juego en algunos sentidos, ¿no? En 360. Pero bueno, ahora sí que nos van a entregar esto, nos van a entregar paquetes de personalización. Digo, no soy mucho de utilizarlos, me dan muy X ese tipo de cosas, pero pues van a añadir 100, digo, tal vez encuentre algo de entre tanta cosa que hay, algo que me guste. Espero, la verdad, que sí, estaría bastante bien que hubiera algo por ahí que me llamara la atención. Ahora, en el sentido de lo de las habilidades, como les menciono, va a ser el que el juego sea un poquito más difícil de jugar, o que se juegue un poquito más en equipo, ¿no? Sabemos que es un juego en el cual buscas, o al menos yo nada más busco divertirme y pasar el rato, pero con estas nuevas habilidades tal vez se vuelva un poquito más, más de atacar, más de defender así correctamente. Lo cual, bueno, pues ahora sí que no le viene nada mal a este juego. Digo, lo emocionante de esto es que todos van a poder adquirir lo que viene siendo este DLC. Va a ser gratuito y todos los que salgan de Plantas vs. Zombies van a ser gratuitos. Lo cual, bueno, encanta bastante. Imagínense, nos tocó un juego barato, un juego que salió en 500 pesos para 360. Es un buen juego y aparte los DLCs van a ser gratis. Pues ahora sí que no hay nada mejor, ¿no? No hay microtransacciones. La verdad es que juego perfecto por ahora, gente. Seguramente estaremos trayendo contenido el día de mañana con este DLC. Pero bueno, pues ahora sí que recuerden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos para que se enteren de más Plantas vs. Zombies y de lo que va a venir en el canal. Con esto seguramente haremos stream con los paletos estrenando el contenido. Y bueno, pues yo aquí me despido, nos vemos la próxima y bye.